Además, yo por lo que veo de los nombres de las ciudades, que son minas, todas estas hay mina, mina, no sé qué. Esto antes pertenecía a los enanos. O sea que es una reconquista realmente. Ni que fuese los españoles con los reinos moros, ¿sabes? Vamos, don Pelayo, enano. El pelado, don Pelayo, enano. Absolutely not. Venga, a por Boris. O te vas a esperar un poco. Voy a esperar a que se me recuperen las unidades. Sí, además no tienes tropas suficientes, yo creo. Sí, con lo que tengo sí que tengo, sí, asedio. Además ellos no tienen, no, por ejemplo, tienen lanceros sin escudo y casi no tienen proyectiles. Estoy en amurallada, ¿eh? Vale, pues, estaré ahí turnos y turnos esperando hasta que se les vaya la mierda todo. Pues ya, ya puedes hacer fuerte al emperador también, porque... El emperador ahora, en el siguiente turno, va a empezar a reclutar caballería ya. De la buena. Mira, ahora sí que hay un tratado de paz. Pagos, a ver. Voy a pedir 1000. ¿Solo tiene esa región? Mira, yo tengo la paz con él, a cambio de 1000 de dinero. No, tiene más regiones. 1000 me parece poco para la ofensa que... No, pero ya en 1100 estaba moderado, ¿eh? Ya, pero se ha salido con la suya un poco, ¿eh? Pasa nada, si sabe que si me declara la guerra va a acabar mal, Más de que tengo ahí un ejército defendiendo esa ciudad. Con lo que hay en la ciudad. Media vuelta por los vampiros one more time. Cuanto pueda recuperar la asamblea. ¿Dónde van estos? Ahí va. Pues... Te ha atacado con la guarnición, ¿verdad? Sí. Vamos allá. Es que es un general de nivel 1, realmente. Y Goblin. Cuerpo a cuerpo sale perdiendo. Trae muchos... muchos arqueros, básicamente. Tenemos 6 arqueros y 2 catapultas. Ya, es que se van a llevar la del pulpo. Los jabalíes esos no van a llegar ni al contacto, yo creo. Van a caerles 3 pedradas y... No, sí, a ver, aguantaron hasta llegar a la carga, pero cuando llegaron empezaron a recibir por todas partes, porque no podían moverse. Vale, mira, una montaña. Me gusta esta montaña. ¿Cuál montaña? Aquí. Coloco aquí con las catapultas. O sea, hacer frente así, ¿o cómo? Así. Sí. Uy, que me deja uno de ballesteros. Parece que es un poco rara porque es como una doble colina o algo así. Sí, un pequeño valle. Bueno, ahora voy a colocar bien todo esto. Uy, ¿qué he hecho? ¡Ay, ay! Perdona por sus refuerzos. Voy a avanzar un poquito las catapultas. Mira, piensa donde nos hemos puesto, tienen que subir una colina, por cojones. ¿Se van a poner en esa montaña y luego atacar a través del valle? Tienen que atacar ellos, son los que han mandado el ataque, así que... Me he cagado porque he visto una unidad con un nombre muy raro y he dicho, ¿y esto qué es? Nada, yo era un general que tenía el nombre así.
catapultas, tío. ¿Qué pasa con ellas? Llevan como una cadena tipo como las de las bicis. ¿Ah, sí? Para cargarlo, sí. Ah, sí, verdad. Oye, pues es buena la idea, ¿eh? Tengo ganas de tener los helicópteros esos. Tienen que ser guapos esos también. Da un poco de caña la cosa, ¿no? Para que lleguen y tal. A ver. Porque hasta que se recoloquen va para rato. Caballería se pone por los flancos. Se están recolocando de nuevo. Y avanzan. Ahora sí. Venga, catapultea manual. A ver cómo se te da. Si fuesen cañones del Napoleón, no te digo yo que no, bro. Creo que me queda un poquito. Ah, no, justo. ¡No! Me pasé. No. Sí, me pasó. Ahí, pedrada, le has dado. Ah, no, que no la manejabas tú. Okay, no sé. No, yo estoy manejando una solo. Le he dado de lleno a uno, eso ya para mí es un logro. Joder, la satisfacción. Rasca. Nos enfrentaremos a los jabalís. Vale, atento al jabalí por flancos. Allá que vamos. Y el general no lo veo. Está atrás de los arqueros. Es que es mago este general. Ah, claro, es un mierda. La verdad es que aguantan mazo los enanos, las flechas. Cuidado con los jabalíes de la izquierda, que hay unos que se despuntan. Mira, se turnan para cargar, qué cabrones. Coño, no hay inteligente, ¿sabes? Hacía tiempo que no había uno. Mira, viene el goblin. Vale, los jabalíes de la derecha empiezan a maniobrar. ¿Dónde van estos? ¡Ojo! Van a por la catapulta. Sí, dispara con todas las ballestas del centro también. Mm.
he's out once. Now, Groby, die. Vale. Acaba con los jabalíes del lado izquierdo ahora que están atascados. Y en el lado derecho te están follando una unidad. Ya, ya, pero es que no puedo hacer nada. ¿Dónde está el Goblin? Va, vea por el Goblin, anda. No le veo, ¿dónde está? Ah, vale. No, esto no. Ah, esto sí, vale. Ojo la... una pequeña unidad de... No, y lo de la derecha está... Está maniobrando ahí, de puta madre. Si acabamos con el Goblin, ya hemos ganado. Joder, ahí vienen otra vez los jabalís. Que te van a por ti. Parece que odian las ballestas. No me extraña, están haciendo una cantidad de bajas muy bestia. Oh, Dios, aquí vienen los jabalíes de la derecha. Ojo, los ballesteros de la derecha. Ya, ya. Están ahí para que fusilen. Disparad. Que se han quedado ahí empanados o algo. Nah, al general suyo déjale en paz. Déjale en paz porque como está en medio de toda la gente no le van a disparar nunca. ¿Los ballesteros no disparan? Yo creía que solamente eran los arcabuceros los que no disparaban. No, no, pues los ballesteros tampoco. Lo he comprobado yo en alguna batalla de... contigo también. Hostia, me han matado una unidad entera. Hostia. Sí, ahora huís. Después de haberla liado. Hacer puñetas. Paso de perseguir a esta panda de ladrones. Y ajustado, no nos lía mucho jabalíes, ¿no? Por otra cosa. Sí, sí. No, pues han sido más los ogros, pero bueno, los jabalíes también se han puesto. Los de la izquierda, sobre todo. O sea, los de la derecha es que estaban haciendo el tonto. Estaban que se avanzaban, que si no. Sí. Pero es que los de la izquierda han ido de cabeza por las catapultas. Ya han hecho varias cargas y se han distribuido para cargar, diferente. Bueno, lo bueno es que ahora la guarnición está hecha picadillo, ahora sí que no aguantan. Nada de nada. De hecho es una caca. Vale. Mina enana. Y vamos a hacer aquí, como siempre. No, vamos a hacer un cuartel. Y aquí crecimiento. Onward. Send me to vengeance.
No, todavía. Todavía hay mucha zona. Much. For the wisdom of the Leia. For the wisdom of the Leia. A ver. No me da para héroe, no pasa nada. Seguimos descendiendo. Y seguimos descendiendo. Minas Cuervo, ¿qué guarnición tiene? Pues están duritos, duritos, ¿eh? Guarnición Minas Cuervo, cuerno de dragón, esa. Subida de nivel. A ver. Podré negociar comercio con los reinos fronterizos. Joder. Y el pacto de agresión a menos. Tampoco. Son muy belicosos, ¿no? Estos reinos fronterizos. Un poquito. A pesar de que me llevo bien con ellos, no quieren nada conmigo. Un agravio. Ah, sí, el de asesinar al mierda seca ese. Ese agravio se va a quedar ahí un rato todavía, me parece a mí. No hay dinero para mucho más. ¿Cómo estoy de... Uf, de orden público estoy ahí, ¿eh? Cambiar a reducir el orden público. Y así cuando acabe con todo lo que hay en el sur, podemos mirar hacia el norte, porque vendrán las hordas del caos y entonces sí que vamos a flipar. Aunque todavía queda. Turno 50. Decisiones, decisiones, a ver. Bring me to my men. ¿Qué hay que decidir, Richard? A ver. No, voy a contratar dos de cañones y dos de caballeros del Imperio. ¿Cañones te refieres a morteros? Sí. ¡Ay, qué mal! He puesto el armero donde no debía. Bueno. Sí, ahí no se te va a subir, pero bueno. Claro, me he dado cuenta ahora. Para ir tirando y tener morteros está bien. Sí, para eso sí. Podrás mejorar las caballerizas y así tener los semigrifos. Los esos. Grifos y semigrifos, sí. Estoy deseando verlos esos. Yo los he usado en multijugador y la verdad es que una unidad de semigrifos puede contra un general del, contra el general este del caos, el héroe, el guapillo, el sí, el pelo largo, el conde, el duque, no sé qué o algo así, ¿no? Sí, el caballero ese, pues no, de los condes vampiros, no, de lo del caos. Del caos, sí, sí. Pues puede contra un general del caos ellos solos. Ya sabes que el multijugador. Te gusta. Quiero saber nada. Bueno, ¿y qué más aparte de eso? A ver. Pues estoy mejorando un edificio para conseguir más dinerito. Crecimiento, acuérdate, es importante. Ah, sí, es importante, pero es que prefiero mejorar un edificio de dinero a más importante. Crecimiento. Bueno, ¿cómo estás de dinero? ¿Cuánto ganas al turno? 1900. Ah, está muy bien, joder. Reclutar, sobre todo por... A reclutar. Eso es lo que estoy haciendo. Tengo un ejército ahí reclutando. Vamos, vamos, a reclutar. No, espera.
No, de hecho voy a quitar la mejora esta que estaba haciendo y a ver si puedo reclutar un héroe más. Joder, los pilares verdes les quedan solo tres ciudades. Están muy jodidos, están muy jodidos. Te lo dije antes, te dije que lo estaban pasando mal. Y no me creíste. Loco me llamaste. No quise creerlo. No entiendo por qué mis aliados tardan tanto en cumplir mis órdenes. Mi caso, los míos están perdidos, así que... Dos de artillería... Y por ponerle otro monje guerrero a Carfran, ¿sabes? Hombre... Lo que pasa es que te he ocupado el slot de... Sí, de pero es que uno solo puede contra una unidad entera. Mía. ¿No tienes otra cosa que no sean monjes guerreros? Capitanes del Imperio. Esos también están bien. Sí, pero ya he metido en un ejército. Pues quítaselo y métetelo en el suyo y ya vas con el monje y con el capitán. Bueno. Me viene todo de dos pieles, mierda. Hostia, los condes vampiros han cargado una ciudad de Zubbar. La han arrasado. Hijos de puta. Voy a tener que meter mano ahí. Lo dije, pero me llamaste loco. Un extranjero encapuchado de la neblinosa tierra de Albion ha venido con una petición. Sinistro su aspecto, pero asegura que viene con buena intención. Es del caos. Es del caos, sí. Además, si escucha la petición, sube la corrupción del caos. Claro. Pero me da mucha pasta, es como que ahí... No me ha... Hombre, por pasta. Un poquito de corrupción del caos, porque creo que te pone un 3 o un 4% solo. ¿Solo? ¿Con lo mal que tengo ya el orden público? ¡Patada en el culo! ¡Patada en el culo! Y es que el orden público lo tengo bien, la verdad. Yo bastante no. Bien. O sea, yo o sea, hay desorden público que crece despacito, pero al final voy a tener un problema, ¿sabes? Pobrecito. Bueno, una ciudad más que nos vamos a anexionar. Coño, pues sí que está bien guarnecida. Pero bueno, aún así... bastante floja. Ah, quítame esas cabañas de mierda. Era chabola. Aventura con éxito. Controla totalmente cuatro provincias. Cuando Zongrin inaugure la nueva era de retribución, su intención era más que... era... Nueva aventura. Ten dos unidades de matadores en el ejército del señor. Los matadores eran... que eran los de la cresta. Sí. Subida de nivel. No, no había subido. Bueno, ah, y otra ciudad más que no vamos a seleccionar ahora. Y esta tiene puerto, o sea que nos va a dar pasta gansa. Qué cabrón, otra ciudad con puerto. Sí, pero me da que me estoy expandiendo demasiado rápido. Nos estamos expandiendo a una exagerada velocidad. De hecho, creo que voy a subir otra vez el ejército de Finnbur Skolson, porque no me fío de mis propios territorios. Los tengo muy, muy, muy abandonados. Así que... volvemos, señores. Para arriba otra vez. Bueno, ahora ya sí que estoy entrando en la última provincia,
que les quedan a los Moños Altos. Les quedan solo tres ciudades. Y Minas Pollas estos tienen. Vamos a mejorar este cuartel. Y a ver, con el resto de la pasta. Vamos a mejorar. ¿La mina de cinabrio o la mina de sal? No sé, no sé. Un poco de los dos. Ah, Peñasco Negro ya me ha aumentado de tamaño también. Y aquí me gustaría hacer. Vamos a reservar el slot de momento. Así que vamos a intentar ganar pasta. No, porque ya tengo la mina de oro hecha. El almacén comercial. Ingresos comerciales más 2. Ingresos de estos edificios más 5%. No, no me convence. Y esto, la puerta. Bueno, pues a crecer más. Crecimiento a tope. Aquí, más crecimiento. Y aquí, más crecimiento. Es que dinero gana un montón, tío. ¿Cuánto ganas? 2146. Claro. Con 4 banderas, ¿sabes? Bueno, cuando quieras le das y eso. Sí, sí. You have a proposal? We are willing to hear it. Intento lo de siempre. Sin éxito y. Aún puedes promulgar un decreto. Es verdad, se me olvidaba el decreto. Pues el orden público. De momento, que las regiones recién conquistadas necesitan orden público.